con la exposición José García Ramos en la pintura sevillana, el Museo de Bellas Artes de Sevilla conmemora el centenario de su muerte. José García Ramos fue una de las figuras más relevantes dentro del ambiente intelectual y artístico de Sevilla a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX. José García Ramos perteneció a una generación de pintores sevillanos que se formaron en torno a 1870 por el maestro Eduardo Cano. Su pintura académica de raíz romántica fue el punto de partida para los artistas del momento, seguidores de un costumbrismo tardío que se convertiría en el inmediato antecedente de la pintura regionalista.